Hola, este es el primer vídeo de la serie sobre las áreas de las figuras planas. Antes de ver las áreas de cada una de las figuras planas, hemos de entender un par de conceptos. El perímetro de un polígono es igual a la suma de todos sus lados. El área de un polígono es la superficie que queda encerrada por sus lados. El área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido entre 2. Su perímetro será igual a la suma de sus tres lados. El teorema de Pitágoras es fundamental en la resolución de este tipo de problemas. En un triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto a ese ángulo se denomina hipotenusa. El teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bien, hasta aquí la primera parte sobre las áreas de las figuras planas. Os animo a ver más vídeos de sinapuntes.com y recordad, no estudiéis mucho, simplemente aprended.